mañana y ya partimos dirección Murcia. Os seguimos contando nuestro viaje. Enamorada de carretera, dicen que el alma solo me interesa. No, yo lo voy a seguir hasta que me muera, hasta que me muera. Melanie, ¿qué tal estás haciendo el viaje? Un poco largo, pero bien. Ya no queda nada. Bueno, ¿qué esperas de ese torneo? ¿Qué intenciones? ¿Cómo ves al equipo? Pues vamos a por todas. Hemos entrenado bastante estos últimos días. Y a ver si ganamos. Y hemos dicho que vamos a hacer un buen torneo. Marta, ¿no se te ha pasado ningún día? Sí, vamos a por todas. Hola, buenas. Soy Blanca, la capitana del equipo. Estamos llegando a Valencia, que vamos a parar a comer dentro de una hora. Y ya os iremos contando. Bueno, saludos. Estamos llegando a Valencia y pararemos a comer de aquí a una hora. Ya llevamos muchas horas de autobús. Y nada, el plan de hoy va a ser sencillo: llegar al hotel, hacer habitaciones y después tarde libre para ellas, piscina, gimnasio, siesta. Hasta la hora de cenar, iremos a visitar Murcia y pronto dormir, que mañana debutamos contra el anfitrión, Alcantarilla. Y a por todas. Estamos ya todos demorados. Nos faltan unos 45 minutos para llegar a Murcia. Y aquí ya veis, La gente está... ¡hasta los cojones de la carretera! Y nada, el plan de hoy va a ser piscina o siesta. A elegir. Buenos días, ya estamos en Alcantarilla. Como podéis ver, el polideportivo. Unas pequeñas gradas a la izquierda. Jugamos sobre parqué. Y nada, el equipo con nervios, pero esperamos que la ilusión pueda con ellos. Y el equipo ya está calentando. Allí al fondo podéis ver nuestras banderas. Se llegan todos los padres, el bombo, las trompetas, a muerte. Hoy vamos a muerte con todo. A disfrutar la experiencia y a jugar. Porque somos caparros, y esto nunca vamos a ir. El partido. Bueno, ahora estamos calentando para el segundo partido del campeonato. Y bueno, el primer partido hemos empezado muy bien, ganando 1-0, que eso no nos lo quita nadie. El primer gol del torneo ha sido nuestro. Y bueno, la primera parte muy competida, un 3-1 en contra, pero al final la segunda parte ellas estaban muy bien colocadas y la forma física igual nos ha fallado un poco y hemos recibido, yo creo que demasiado castigo para lo que realmente ha sido el partido. Pero bueno, nos hemos llevado un 10-2 en contra, dos bonitos goles, uno de Violeta y otro de María. Y nada, vamos a comenzar el segundo partido, ya veis a las chicas calentando, esperemos tener mejor suerte y ya por todas. Venga, dale al bombo. Valiente luchador, que defiende sus colores.
contra Artilleros y a la 1 contra Matador de Barcelona. Y ya veis, cogiendo fuerzas para mañana. McDonald's, ¿eh? Saludar. Acabamos de venir de cenar y estamos un poco de relax. ¿Vamos a dormir? Nada. ¿Mañana hay partidos importantes? ¿Estáis cansadas? Madrid y Barcelona. Pues un poco. No, eso no. Yo no. Que nos hemos echado una siesta de 4 horas. La cansación, pero no. La cansación existe. No. Son los padres. Sí. Pues después de un rato de charla, vamos a dormir, que mañana hay que madrugar. A las 6 nos tenemos que levantar. A las 7 arriba, hoy a las 7. Bueno, a las 7, bueno, cada uno a la hora que quiera. A las 7:20 hay que estar en el salón. La hora del ambiente. Que el salón hable a las 7:30. Mañana partido de dos. Hable. Empezamos. Esto ha sido una toma falsa, ¿eh? Sí, buenos días, hoy es nuestro tercer día y estamos camino a la Alcantarilla. Vamos a las 9, nuestro tercer partido contra Artilleros de Moratalla y a la 1 contra Matarón. Esperamos hacer un buen partido y después de jugar os contamos más. Partido de la mañana y bueno, os comento yo el primer partido y Blanca os comenta el segundo. Hola. El primer partido hemos jugado contra Artilleros de Moratalaz, un rival la verdad que muy duro, pero bueno, el resultado ha sido 3-2. Hemos tenido la segunda parte, yo creo que ha sido prácticamente nuestra, los hemos tenido contra las cuerdas, pero no ha querido entrar. Un par de palos y la portería que está muy acertada ha evitado que nos llevásemos un punto de este campeonato. Y ahora Blanca os cuenta el segundo. En el segundo hemos jugado contra Mataró y hemos quedado 1-0 en el descanso. Nos hemos ido muy contentas, hemos aguantado bastante bien el partido y el resultado porque Barcelona es un equipo muy fuerte. Y en el segundo tiempo hemos metido un gol y ellos nos han metido otro, el resultado ha sido 2-1. Y muy contentas porque la verdad es que Barcelona es un rival muy fuerte. Están en la final además.
y creemos que lo hemos hecho muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué haces?